What's this? It's a recording. There's data on here. Did they say anything? What kind of Taco Bell is it going to be? When are they going to be finished building it? Shh, shh. All right. We're going to have to completely obliterate everything in a 3-block radius. What? Set charges underground to blow up the area and bury it all. Then make a fake story about an earthquake. They're gonna just blow up 3 blocks? Sons of bitches. You sons of bitches! What gives them the right? I knew there was more to this. It's not a simple Taco Bell we're dealing with. It's the most massive Taco Bell ever built. You see, ever since the whole Doritos Locos Tacos thing, Taco Bell thinks they can do whatever they want. Well, not here. Not in our town. You've done well, new kid. We're not going to let Taco Bell win. I'll take that picture you wanted now of you with the PTA. Vale, fantástico. Nice. I'll send it to you. Vale, maravilloso, tío. Los problemas de Lampa. Maravilloso. Ya hicimos la misión y ahora ya podemos hacer la misión de los góticos. Estupendo. Y ahora sí que vamos a podernos poner el traje de SWAT. Que seguramente estará mucho más guay, obviamente. Vamos a... Sí. Taco Bell, jope, qué hambre. No, a mí no me hace mucha gracia el Taco Bell. No, no soy yo muy fan, la verdad. Whoa, he did it. Nice. Yeah, but he's still not goth. He'll have to pass the final test. You may look goth, Frodo, but can you dance goth? Ah, vale. ¿Cómo? ¿Cómo es esto? Piti, ¿what? Vale. Ya empecé mal. Vale, no me estaba enterando de la fiesta. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso negro? ¿Qué es eso negro? Nice try, Frodo, but you dance like a freaking pop star wannabe conformist. ¿Qué es eso negro? Yeah, better luck next time, loser. Baila como un gótico. You can't dance goth, so just stop. Vale, ya está. Bailaré como un gótico. Bailo como un gótico. Lo sé. ¿Qué es eso negro? Less enthusiasm. Totally fucking bullshit. That's not how you drink coffee. You call that smoking? Cough. I'm feeling the rage. I like what you did with your coffee there. Whoa. Apathy combo. What do you think? He's pretty goth. He's pretty goth, right? Yeah, that was pretty good. I felt his pain. All right, new kid, you've officially proven yourself. Yeah, just tell us where you need us and we'll be there. Misión completada, inconformista. Vale, ostras, tenemos un montón de amigos, tío. Es fantástico, tío. Tenemos un montón de amigos nuevos. 4 nuevos amigos. 44. Uf, nos falta solamente uno, ¿eh? Nos falta uno para tener un nuevo rasgo. Y nos falta una última magia. Vale, pues reclutar a los niños góticos. Y ahora supongo, ¿podremos entrar aquí o algo, no? Llave de la cocina de la escuela. Elige luchar por los humanos. Vale, a ver, ¿qué hacemos? A ver, esto vamos a hacerlo juntos, ¿eh? O sea que... ¡Encuesta! Bueno, a ver, familia, pues veamos... Bueno, han ganado los humanos por 140 votos a 62 votos, 69% por 31%. O sea que vamos con los humanos. Amigos y amigas, nos vamos con los humanos. Vale. Vosotros habéis decidido que vayamos con los humanos. ¿Utiliza una botella de alcohol? Nope. Para no meter la facción de Carmen contra Kyle... Vamos aquí. Vale. Vamos a guardar. Y dice... A ver, misiones... Para no meter la facción de Kyle contra Carmen, habla con Kyle en su patio. Para no meter la facción de Karma contra Kael, habla con Karma en el castillo Koopa. Ah, you have returned. Come, Sir Douchebag. It is time to summon our forces. Simply call them here and your dedication to Koopa Keep will be complete.
Vale, sube a la torre. Everyone, gather round. While the rest of you have been picking your respective arses, Sir Douchebag has gone out and brought help to our kingdom. Sir Douchebag, it is time to finally give you a title worthy of your deeds. By the power of Mandaloth, Thirdborn of the Red Guard, and by the glory of Crest, I hereby anoint thee Commander Douchebag, with all the rights and privileges accompanied therein. Comandante gilipollas. Eric! We know where the elves are hiding their stick. What, really? We just intercepted their messages on Twitter. You mean you shot down their message, Raven? Right, we shot down their Raven. And the evil elf king is hidden a stick inside his desk at school. Of course. Kyle hid it in his desk. Citizens of Koopa Keep, we know where the elves are hiding the stick. I told you they were cheating. Now we shall march on the skew and make the hallways drip with elven blood. Huzzah! Hasta le mola muchísimo, tío. Ay, por favor. Comandante gilipollas. Defenders of freedom, I thank you for your courage and your audacities in joining our fight. Tonight, we are no longer the humans or the Goths. Tonight, we unite as one. I feel like such a Homo sapien right now. The humans are here. Joey dice, elfos hasta la muerte. Guys, flank left. Goth kids, prepare to attack from behind. Y Nurba diciendo, oye, Karma, las... Acabas de equiparte con los objetos, pulsa para que has conseguido. Espada del guerrero. Uf. Vale, me lo acaba de quitar todo. Tal cual, me lo acaba de quitar todo, tío. Ostras, pero claro, tío, ostras. Es muy, muy, muy vasta esta armadura, esta espada, tío. Uf. La otra la probaremos. Paf. Vamos a probar esta un poco, pero es muy vasta, ¿eh? Lo que sí puede que nos interese... La que sí que nos puede y que nos interese... Es esto. Es que esto es muy, 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 muy vasto, tío. Es muy, muy, muy vasto. Gana un puerto que bloqueas. Los ataques a distancia implican 40 más de daño. Vamos a poner esto. No me acordaba que tenía estrellas. Bueno, Joey, pues muchísimas gracias por acordarte. Muchas gracias por acordarte. Y por obviamente, por enviármelas. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias, compi. Modificar. Tenía que quitar el del SWAT. Que el del SWAT me gusta porque era el que nos daba más armadura. A poner este. Y aquí tenemos los guantes. Modificar. Añade sitio de armadura. Vamos a poner este. Y 10 de daño de asqueo. 7 de armadura. Atacas el cuerpo. Recibe hasta 10% de daño. Friques 15 de daño cuando tienes menos salud del 25. Ganas 10% más de dinero. 20% más de dinero. Ganas 2 puntos. Armadura. Vamos a ir así. Sí, vamos a ir así. Así. Tal cual. Bueno, la que hay aquí montada, ¿no? Atacar la escuela. That's cheating. Koopa Keep. Invade la escuela. Try the cafeteria. There's a door by the loading docks. Go. Por aquí. Y creo que ahí hay un elfo. Dinero. Está abierto, creo. Sí. Bueno, creo. Al, I hurt my fucking ankle. Man, it hurts like shit.
Ostras, tío, vaya grandes aquí los. Vaya grandes los. Esta aquí, era esta dorada que había aquí. We locked it so nobody else could get in. Here. We kicked all their asses and cleared the way for you. Have at it, Hobbit. Your word is the command, my lord. Ah, vale. Tenemos que. Vale. Me está pidiendo. What? That'd just be silly. Es a él. Yes, sir. Que le curemos. Y ahora abre la puerta. Fantástico. Vamos a poner esto a disparar. Y hacia aquí. Vale, con cuidadito. Hay un chimpo común ahí. Lucas, if you're in the building, you're fighting for a tyrant. But I know there's good in you. Stop fighting for your evil lord. Free yourself from his control. Oye, ¿cómo puedo coger ese chimpo común? ¿Cómo puedo coger ese chimpo común? ¿No ves que hay aquí un chimpo común? Tío, necesito ese chimpo común. Dinero, libro de texto y rotulador. Aquí tenemos a un elfo caído en la batalla. No parece que haya mucho más por aquí. Mucho más por aquí. Pobrecito, tío. Como estamos reventando a las pobres ratas. No hay nada por ahí. No hay nada por aquí. No hay nada por aquí. Por aquí. Entramos por la cocina. Tenemos un nuevo mensaje de Carmen que dice: ve al vestíbulo, flanquea sus defensas. Y si ponemos otro. ¿Y si vamos por detrás? Por aquí, fantástico. Poción de poder, palitos de pescado, cogemos todo. Salimos por aquí. I miss his chocolate salty balls. Llave del antiguo buzón del chef. Y venimos hacia aquí. No podemos golpear de ninguna manera. ¿Con qué empezarás? ¿Con Leo o con Claire? Y me retiro por hoy que mañana madrugo. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo a Zalea. Gracias por pasarte, guapa. Y por supuesto, por esas 50 estrellas. Voy a comenzar con digamos que es un poco lo canónico, que es Claire A, León B. Realmente el canon, dicho por Capcom, es comenzar con Claire y terminar con León. Entonces voy a seguir así. Esa es un poco la idea. Vamos a coger esto. Voy a coger todo esto. Aquí no sé si podremos ser. Ahí supongo que podremos. Fantástico, uno menos. Aquí en cuerpo. ¿Podemos a lo mejor levantar alguno más? No, vale, era posible, simplemente nos permitía levantar alguno. Poción de fuerza, que estamos llenos. No necesitamos mucho más. Aquí no hay nada más. Vale, regresamos aquí. Videojuego, rotulador. ¿En serio? ¿Qué maldito de gracia? Vale, tengo que ir por aquí. Por la retaguardia, hermanos. Encima puedo ir ahí arriba. Sí. Vamos a poner aquí. Fantástico. Ya por ellos. Vale, vamos a probarla. Ostras, tío, qué jartada, tío. Qué locura de arma, tío. Entre, claro, el arma que ya está cheta. El arma es una chetada. Y luego. Las metadas. Lo que lo mejoramos nosotros, tío, con las pegatinas. Es una locura, tío. Venga, Sheila, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas, muchas gracias por pasarte. Y
dinero, fantástico. Nos cogimos por detrás y nos hicimos polvo, ¿eh? Esto supongo que será para electrificar, digo yo. Esto. Si cogemos ese agua. ¡Oh, shit! Sí, 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 sí. Pobrecillo. Bien, creo que podemos venir por aquí. Vamos a venir aquí. Vamos a coger la sonda anal. Vamos a ponerla aquí. Vamos a venir. ¡Oh, maravilloso! Y ahora, querido amigo. No me permite bajar. End of the line, fucker. No me permite bajar. Tengo que ponerme. Prepare to die, you kid. No me permite bajar, ¿en serio? No, solamente me permite estar aquí o aquí. O aquí. ¿Y cómo puedo hacer esto? ¿Hay alguna otra para aquí? No. You're not getting happy. Ahí no hay ninguno. Give up. We fortified this shit. No puedo bajar ni a una ni a otra. ¿Y cómo puedo bajar de aquí? That's hot lava. You're dying right now. No sé cómo puedo bajar, tío. No me permite bajar. No me permite bajar de aquí. ¿No veis? No me permite bajar ahí. No prisoner. Entonces, ¿para qué me hace? Puede que sea por el fuego. No sé, voy a probar una cosa. Voy a ver si me deja lo mejor con el fuego. A ver si me deja lo mejor con el fuego. Cosa que dudo. No sé si el chirrido furtivo. El hechizo. Sí. Vale, es eso. Fantástico. Va. Qué grande, tío. Y ahora vamos a atacarle. No me lo detecta. Ahora tampoco. No me lo detecta. Ahora tampoco. Vale, este no me lo detecta. Pues nada. No me lo detecta, no sé por qué. Vale. Vale, están todos completamente reflectando. O sea que tenemos que hacer ataques físicos. Tenía que haber hecho un ataque. Sí, mejor ataques. Tengo que quitar la armadura. Vamos a hacerle un ataque simple. Mejor. Fantástico. Madre mía, tío. ¿Cómo estás comiendo? Maravilloso. Recogemos todo lo que tengan por aquí. Aquí que tenemos. Guantes de nigromante. Uf, tiene buena pinta, tío. Tiene muy buena pinta, ¿eh? En serio, ¿eh? Los guantes de nigromante. Tiene una pinta. Uf. Vente de daño contra zombies, nah. Nah, al final, las habilidades que tienen tampoco es que sean muy interesantes. No necesitamos nada más. Seguimos. Vale, tenemos que bajar. Ah, amigo, esto lo tienen. Fantástico. Y ahora vamos a. ¿El hechizo? Sí. You are fucking dead. Rabioso. These are the terms of your surrender. One, you will be the Elves' personal slave for a month. 1 month. Two, you agree that the Elves are masters of the stick for all time. Three, you and. Hey, hand me the mic for a second. 3. The so-called Grand Wizard has
jump up and down continuously for three straight days. If he stops early, he has to start over. ¿En serio? ¡Qué flechazo, tío! Menudo pedazo de flechazo, ¿o qué? O fue cosa mía, no le metimos un flechazo criminal. Vale, seguiremos con bocina cojonera. Ahora tu bocina ensordece a los enemigos, reduciendo su ataque y su defensa. Es muy, muy guay. Y luego la siguiente, motiva a tu equipo con aumento de ataque y daño de habilidad. Eso está. Es la leche, tío, sin duda. Vale, y tenemos una nueva ventaja. Cada vez que recibes ataque me contra el mar, recuerdas a golpe. Utiliza adicional, enemigos ardiendo. Pirómano, inflige daño adicional contra y recibe menos daños de enemigos ardiendo. Ostras, eso, tío, claro, es que con la espada que tenemos ahora y pirómano, muy guay. Muy, muy, muy bueno. Aquí está. Stay back, you guys. Something is seriously wrong with the hallway monitors. Help, please. That's Gary Nielsen. Don't touch him, he's ginger. We came to school the morning after the earthquake to report for duty. We didn't know school had been canceled. We heard a sound from down here. Found this green goo. It was everywhere. It changed the other hallway monitors. Served you right for being a patsy-ass hallway monitor in the first place. Something in the goo. Somehow that green goo makes ginger hallway monitors even lamer. Hostia, me flipa. ¡Schnell! Escudado. Escudado. Ya. Vale, pues vamos a romper la defensa. Ardiendo. No, qué mal, tío. Ah, qué mal. Ahí va. Buenísimo. Vale. Hay que quitarle. Vamos a tomar poción curativa para quitarle absolutamente de todo. Vale, vamos a acabar con este. Maravilloso. Y ahora vamos a utilizar toque sanador con este. Vamos a... Vale, solo podemos usar a Kenny. Vamos a utilizar esto. Maravilloso. We'll see if it works. Menudo viaje que se ha comido con la edad. Hostia, ataca súper rápido, tío. Ataca un montón. Tenemos que quitarle la armadura a este, entonces vamos a hacer ataques normales. Bien. Vamos a tomar un poco de salud pequeña. Estupendo. Teniente nazi, zombie, rotel y rojo. Tío, qué mal le pillo el rollo a este, tío. Qué mal le pillo el rollo a este, en serio, eh. Mira, para evitarnos un poco de problema. No creo que haya mucho problema, pero por si acaso. Vamos a... Vamos
Destroza a tus enemigos con un mortífero salto aéreo que golpea a todos los adversarios y inflige más daño y se realiza la percepción. ¿Es la hostia esto o qué? ¿O es cosa mía? ¿Es la hostia o es cosa mía? Peditos de queso, se está curándose, tío. Qué desgracia. Qué maldito desgraciado. Tampoco me gusta, tío. Prefiero atacar ataque físico fuerte. Por lo menos se quema. ¿Qué quiere mi tío? Me hace tan poquita gracia que no. ¡Ay! Por favor. ¿Cómo mola Schule ese, tío? Nah, estás listo de papeles, hermano. Bueno, podríamos quitarle el asco a nuestro héroe, pero tampoco sale cuenta. Podemos hacerle ya directamente atacarle. Maravilloso. Muy bien. 76 puntos. Y acabamos con parche del que camina de día. Tus puntos máximos aumentan de 2. Ostras, está muy bien ese parche, tío, esa pegatina. Botas relucientes, aquí hay algo, envoltorio de caramelo. Recupera 50 puntos por cada turno de combate. O sea, está muy guay. Hay un montón de ellas que son brutales, ¿eh? En serio. Son la maldita leche. Rata, pobrecilla. ¿Cómo se les ponen los ojos unas X? ¿Visteis cómo se les ponen? Y poco más. ¿Es un zombie nazi enorme o qué? Schnell. It's probably just a lost German exchange student. De momento y no podemos ir. Supongo que puede sea esta, sí. ¿Sí? ¿Esta dónde nos lleva? Aquí hay algo que podemos coger. Uno menos. Ah, vale, entiendo. Eso no. No puedo, tío, no puedo, os lo digo, tío, no puedo. Vale, vamos a pasar hacia aquí. Algo hay ahí detrás que nos va a permitir, pues, hacernos un poco la historia. Esto nos viene por aquí. Paramos esto, fantástico. Bien. Y vamos a por ti. Vale, son dos. Vamos a aprovechar y vamos a ir a por este. Está ahí un poco tontado. Vamos a usar al Dr. Chaos, hombre. Profesor Chaos. ¿Cómo mola, tío? Onda vital. Ay, hombre, qué grande, tío. Dios mío, qué grandes, por favor. Quitamos la energía. Túnica de nigromante. Ya sabéis que, bueno, va contra no muertos. Bueno, para los zombies y tal va guay. Pero bueno, tampoco. Me gusta llevar el set este que llevamos ahora, la verdad. Aquí puede que haya alguna cosita aquí detrás.
tenemos esto. Dinero, lápiz del 2, etiqueta de Kila. Aquí no hay nada más. Vale, tenemos zona. Uf. New kid, you don't want to be on the wrong side of this when Wizard's badass army falls. ¿Y si cogemos? ¿Y si venimos hacia aquí abajo? Por simple curiosidad, ¿eh? Salida. Boiler room. Vale. What the fuck? ¡Ah, amigo! ¡Jimbo! Vale, es la bacteria esta, tío. No sé si... Vale, parece... Madre mía, ¿10.000? ¿En serio? La electricidad que daño le hace, tío. Pequeño amigo, vamos a darle más. Es la bacteria, ¿recordáis la bacteria mutante de Jimbo? Bien hecho, bien hecho, bien hecho. Vamos a curarnos por si acaso. Vamos bastante bien, pero bueno, por andar un poco sin miedo tampoco sabéis lo que quiero decir. Ataque físico. Vale, esta, ya sabéis, va a hacer este ataque... Ataque mierder. Joder, tío, vaya cómo mete esa habilidad, chaval. Qué barbaridad, tío. Madre mía, chaval. ¡Venga ya! What the fuck? ¿En serio? Qué desgraciada, tío. Vamos, vamos, vamos. Va bastante bien. Vamos a chetarnos un pelín. Vamos a por esta de aquí abajo. Vamos a curarlo. Y ahora sí que sí, vamos de nuevo por ti. Velocidad de ataque. Vaya velocidad de ataque que tiene, tío. Joder. Hay que darle ahí muy duro, tío. ¡Recupérate! ¡Recupérate! Vale, ¿cómo? ¿Cómo se multiplicó, tío? ¿Cómo se dividió? Vamos a guardarnos las invocaciones. No me apetece hacerme ahora invocación, la verdad. En el sentido de que... No me apetece ahora invocar. Vamos a ver si podemos aguantar un poco aquí. Está ardiendo. Vamos a gastar... Salud pequeña. Vamos, chicos, vamos, vamos, chicos. Muy mal. Mejor. Venga, va.
664. Vamos a poner ataques físicos. Maravilloso. Ya sabéis que el último... objetos, maná... ataque. Va a recuperarme. Vamos a tomar una grande. Por si acaso. Vamos, vamos. Aguanta, 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 aguanta. A la defensa, tío. Además, una barbaridad. Vamos a darle uno de fuerza. Ahora vamos a ir a por él. Algo pasa de parte. 1000. Vamos a curarnos con una pequeña. Y no tenemos puntos para nada. Vale, pues nada, ataque físico, no podemos hacer otra cosa. Boom, bitch. Boom, bitch. Fantástico. ¡Victoria! Dinero, poción de poder y baba brillante. Cogemos todo. Cogemos el dinero, bote de pegamento, destornillador y lápiz. No parece que haya nada más por aquí. No podemos interactuar con nada más. La bacteria, tío, la bacteria. Que habíamos visto antes, que no sabíamos que estaba en el colegio, pero no teníamos claro dónde estaba. Y estabais aquí a... Y estaba aquí abajo. Metida. ¿Qué pasa? Que ya hay chat lujurioso. Hay chat lujurioso. Compis, ya hay chat lujurioso. Motherfucker. Vale. Medallón pequeño. Vale. Joder, me gustaría ayudar a... Venga, aprovecha. No podemos entrar aquí. Aquí pintura facial, muñeca, de puta imbécil malcriada. What the fuck? Dinero, muñeco de Phil, ¿qué ha pasado en mi escuela? Vale. ¿Podemos entrar a esa zona? Vale. Vale, ya lo he visto. Joder, ¿en serio, tío? Te voy a partir la cabeza. No me deja ponerlo. ¿Qué tengo que ir para arriba? Tengo que ir arriba. Vale, poción curativa. No podemos ir por aquí. ¿Cómo podremos...? Ah, vale, es golpear. Sí, tenemos que utilizar el fuego que lanza. No. Ahí está, justamente. ¡Claro que sí! ¡Está explorando ahí en el maderito! ¡Malditos! ¡Malditos! Tío, que eso duele. Estocada, vale. El día que consiga hacer un combate sin que me golpeen, creo que seré muy feliz. No sé si algún día ocurrirá. Pero sería tan feliz de que ocurriera eso. Vale, arco, que vas a ir hacia aquí. Maravilloso, ardiendo.
Y por si acaso, vamos a darle toque sanador aquí a nuestro compi. Y te vas a comer un viaje. Que no va a hacer mucho porque te quita dos de... No, tío. Dios mío, todos esos golpes. Ira de los elfos, acelerado. Se quema. Eso le duele, vamos, un montón. Le debilita un montón. Quitamos esto. Fantástico, tampoco es nada grave. Vamos a hacer ataque físico. Normal. Fantástico. Está ardiendo. Y... vamos a acabar. Vamos a tirar una habilidad, que para eso está. Completamente horrible, ¿eh? Nada por él. Ardiendo. Ya por él. Queda otra. Escudado. Blindado por dos. Pero vamos, con el fuego. Directamente, tío, es que se acaba. Y mira dónde se va el otro. Vale, poción de fuerza. No podemos romper esta parte, no, creo que no. Use your magic to open the front door. Usa tu magia. Vale, espera, vamos a... Vale, que nos pide que lo hagamos desde aquí. That's it. Hurry, open the door before they know what's happened. ¿Quién tiene la pistola? Este, va a abrirlo el... Vamos adentro, va a abrirlo el ladrón. Hostias, es tan... Pero ya vamos a acabar el juego. Ya vamos a acabar el juego. Pregunto. Vamos a acabar con Sparky. Sparky, mami. Estás comiendo cosa mala, hermano. No. No quería hacer eso, tío. Quería ir a por Sparky. Oh, no. Bien. Cuidadito que Sparky... Bueno, tú, menuda ensalada de hostias que me acaba de dar, chaval. What the fuck? Tío, menuda ensalada de hostias que me acaba de caer. Está chinado por Sparky, tío. Vamos a... O sea, hacer embestida. Estupendo. Bien. Ese estuvo muy bien, ese ataque. Ese estuvo muy bien. Solamente tengo a Kenny. No me apetece mucho tener a Kenny. Tiene asco. Si le damos un poco de fuerza. Imposible confundir. Vale, pues entonces vamos a quitarle. Vamos a quitarle el asco. Vale. Vamos a ver. Con el martillo de las tormentas. Pobrecillo, como sangra, tío. El disco de potencia, que es una habilidad que mola, pero bueno, tampoco se ha adaptado a maravilla. No está mal, pero bueno. No creo que tenga ninguna habilidad ahora mismo. Esperad. Vamos a aturdirlo. Vamos a intentar aturdirlo. Y ahora, otra. Fantástico. Y...
Relaja, relaja, hermano. Da la clase de cuarto grado. Madre mía, tío. Espada de Montaraz. Parche de la espada. Ganas 2 puntos cuando golpeas con un ataque cuerpo a cuerpo. Madre mía, qué barbaridad. Ese tío. Ese es muy, muy hard. Qué locura, tío. Es una locura ese parche, tío. Por cierto, esta espada es brutal, ¿eh? Brutal. No golpees, hombre, no seas malo. Vale, no podemos llevar más. Y arriba. Vamos a... Tío, están metiéndole una paliza aquí al colega bastante interesante. Está metiendo una paliza bastante interesante, tío. Vale, a por él. ¡Ah! Quitamos el blindaje. Vamos a ir a por él. Va acelerado. Estocada. Cuando fallas el primero, fallas el resto. No tienes nada que hacer. Vamos a terminar con este. Vamos a seguir con este. Por si acaso voy a curarme. Por si acaso. Tampoco creo que haga mucha falta, pero bueno, por si acaso. Y vamos a acabar con este. Joder, macho, tío. Poder de la naturaleza y ahora piedra, acuérdate. En piedra, tío. Bien. Bien hecho, bien. Vamos a aguantar. This sucks. Ah, no, vamos a. Yo creo que un ataque físico. Aguantamos de sobra. Grande. Unas buenas galletas de chocolate. A por él. No quería ir arriba, quería ir abajo. Qué fallo, tío. Porque ahora se va a curar. Pero no le valió de mucho. Vale, vamos a darle, sí, martillo de tormentas. 982, daño extra. Es más que aguanta un poco, tío, si no. Arco. Fantástico. Joder, tío, qué mal. Qué mal. Pero qué mal. Vale, recogemos todo lo que hay por aquí. Esto también. Hay muchísimos ítems, tío, que ya tenemos hasta los topes. Esto por aquí. Hay aquí alguno más. Estos no parece que haya mucho tema. ¡Hombre, mira, un chimpo común! Cógelo. ¡Chimpo común! Y queda ir hacia la parte de la izquierda. Aquí, están haciéndolo al pobre un bucaque aquí al colega, tío. Están bucaqueándolo ahí muy bestia. Qué barbaridad, tío, los ataques que. Que hacemos ya a estas alturas del juego, tío. Es. Qué barbaridad, tío. Madre mía. Mil puntos, tío. Es que son dos golpes. Es que es una pasada, tío. Es brutal. Tenemos a Fosse y a Bill. Dos nuevos amigos. También podemos coger algo aquí. O
Información, cromo. Vale. Y aquí tenemos el baño. Seriously, douchebag, you're breaking my balls here. ¿En serio, tío? ¿Vas a hacer caca ahí? ¿En serio, tío? Pero si eso es un... ¿Es para hacer pis? Tío. Dios, qué asco. ¿En serio? ¿En serio haces caca? Ostras, hacer caca, tío, en el meadero, ¿eh? Qué asco, tío. De verdad, por favor, qué ascazo. Me acaba de dar un montón de asco, tío. Preescolar, basura, chapa. Era cuarto grado, ¿no? Sí. Back away from the desk, Jew King. The stick doesn't belong with a fat, racist liar. All right, Cal, you fucking asked for it. Go ahead and kick his ass, douchebag. New kid, Cartman is using you. Can't you see it? He's a manipulator. You're just jealous because the new kid picked me as a friend over you, Cal. You've got one last chance, new kid. Turn around and fight Cartman instead. Do the right thing. Don't let him Jew wash your brain, new kid. Attack him now. Make him shut up. It's not me you should be fighting. It's him. So pick a side. Kick his ass, douchebag. A ver, vamos a hacer lo que venimos a hacer. I can't believe this is even... What are you doing? Fine. You're gonna be sorry, new kid. ¿En serio, Richard? ¿De todo el juego te das colmeadero? Sí, me da cosica, tío. Me da mogollón de cosita. Uf, a ver, que este tiene pinta que va a meter, ¿eh? What the fuck? No, vaya. Se me escapó, tío. ¿Qué estás diciendo, tío? The evil Jew elf has been defeated. Great job, new kid. Goth kids, take the stick from inside his desk. Victory is ours. Hey, wait a minute. Our desks don't have insides. What? Desks at the school just have tabletops. No, but Twitter said that... Look over here. This desk has writing on it. Check my locker. Whose desk is that? That's Clyde's desk. Greetings, humans and drow elves of Zarad. Clyde! He took the stick! While you've all been busy fighting amongst yourselves, I have built a kingdom beyond your comprehension. I prayed for a way to destroy you all, and the solution came crashing down from the heavens. Oh no, it's more of that green stuff! With what I have found, I shall raise an army of the dead. I shall raise an entire army of darkness and kill the earth! Clyde, but why? I banished him to be lost in space. ¿Visteis cómo aparecía? ¿Cómo apareció la...? I control the stick and the future of the earth! Clyde, do you want a sandwich? Not now, Dad. I'm making a Ruler of Darkness video. Whoever controls the stick controls the universe. And my first deed is that I hereby denounce the human and the elf kingdoms and strip both kings of all their power! Motherfucker! Oh, hello, boys. Can we speak to Clyde, please? Oh, Clyde's out playing in the backyard with his little friends. Ostras, que tiene aquí montada Clyde, tío. You can't do
do that, Cloud. You're lost in time and space. No, I'm not. Yeah, you are, asshole. Army of Darkness, defend the fortress. Craig! Craig, you're on my side! You don't have authority anymore. The Keeper of the Stick said so. This can't be happening. God damn it, I have fucking authority! Sorry, warriors and wizards. I'd love to invite you into my Fortress of Darkness, but I'm afraid you're too late. Too late? What do you mean we're too late? There you are, Butters! Do you know what time it is, mister? It is way past your bedtime! Oh, shit, it's past our bedtime? Dude, I'm gonna get it! Clyde, it's past your bedtime! Okay, coming, Dad! Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha!